Sí. Trasero de una vez. Quiero pasarte por encima. ¿Qué hay, Retro? Los Sons contrataron a Primate para hackear cajeros, ¿eh? Los Ragnarok llevan toda la vida con fraudes de tarjetas. Mentalidad de pobre. Pero contratar a Primate para meterles malware les triplicó los ingresos. No me sorprende. El código lee los datos y manda una copia a Primate. Ni el usuario ni el banco tienen modo de saberlo. Ah, pero nosotros sí. Sí, claro. Y no nos costará mucho enredar en su código. ¿Te imaginas cómo se enojarían los Sons of Ragnarok con Lenny y Primate si ocurriera algo con esa operación? Esa es la idea. Será peligroso. No te metas, Gully. Ok, hombre. Buena suerte. Hora de joder esta operación. Ahí están los cajeros. Destruye las máquinas como te parezca. ¿Qué es esta mierda? Ya, guarda eso. ¡Me cubro! Los cajeros. Destruye las máquinas como te parezca.
¿Crees que quedó claro? Es como si los damnificados de esta estafa lloraran de gratitud todos a la vez. A Lenny le costará bastante explicarle esto a los Sons. Defec, Duran Defec, ¿qué carajo haré con ustedes, hackers cliché? Conozco a muchos de Defec. Sí, señor, en persona. ¿Sabes? Solíamos cruzarnos en los mismos guetos de internet, salas de chat, tablones, foros de trolls. Mirábamos juntos a los mequetrefes que deliraban pensando que internet era la vida real. Pero ahora todo se está infectando con la mierda sensible y no sé. ¡Que cambiamos el mundo! Pues ¿saben qué? Compartimos sanitario con ustedes, amigos. Sabemos cómo huelen y apestan como nosotros. Así que aquí estoy, como esa es borracha y babosa de la que pasa tildándola de loca. ¡Pero no pasa nada! ¡Lo entiendo! Llevan tanto tiempo con la cabeza metida en el trasero que está un poco atascada. Yo me encargo, porque los quiero tanto que me rompe el corazón. Solo quiero que estemos todos juntos para siempre. Así que aguanten, amores. Cuando más todo saldrá bien. Es hora de arrojar luz sobre sus verrugas supurantes y ayudarles a escapar de la presión social. ¡Mamá los ayudará! ¡Malditos! ¡Putos roedores! ¡Desechos tóxicos! ¡Babas de dragón morado! Lenny, tienes un encanto de teleoperadora increíble. Así que no haremos lo del video. ¿Sabes qué? ¡Como quieran! Me da lo mismo. Me importa un carajo. Sé que mi bloqueo sigue en su servidor. Lenny tiene razón. Mimi sigue bloqueado. No importa. Se acabaron los juegos. Iremos a su guarida a buscar la clave de cifrado. Se rumora que Brainmate tiene un búnker. ¿Un búnker? No tenemos su ubicación. Lenny tiene un implante RFID. ¿Lo encontraremos con eso? Sí, se puede hacer. Genial. Iré a visitarla. Se acabaron las idioteces. Wrench, serás mi apoyo. Muy bien. ¿Quieres seguir con esto? Los odio, pendejos. ¿Y sabes por qué? Los videos de propaganda, los grafitis, los anti no sé qué, los putos bienhechores. Se toman demasiado en serio, montón de imbéciles. Ay, quieres ir tras nosotros, pero entiende. Estamos juntos en esto, entre todos podemos... ¡Quieto! ¿Pero qué carajos crees que soy, una novata? ¿Y qué pedazo de mierda eres tú que te dejaste atrapar? Pensé que había que intentarlo. Ok, ¡al carajo! Veamos a dónde llegas con los servidores así, perdedor. Hay un ping del búnker de Primate. Y Lenny no tiene ni idea, carajo. ¿Tal vez? Por favor, la tienen sobrevalorada. Grinch, atención, pregunta. Alien versus depredador. Esa pregunta no tiene sentido. Es decir, los aliens básicamente usan a los depredadores como un viento externo para perpetuar su especie. Y los depredadores, pues, vienen de un mundo en el que cazas o mueres.
Necesitan xenomorfos para convertirlos en guerreros de élite. Es un ecosistema jodido en el que no hay ningún ganador. Ok, dejando de lado la ciencia, como pura hipótesis, uno contra otro. ¿Quién gana? ¿Hablamos de Ridley Scott o de Cameron? Me gusta más la secuela, así que vamos por ahí. Marcus, eso es decir mucho. Tenemos que hablar del tema más adelante, pero contra un alien de Cameron... son más agresivos, así que el depredador gana fácilmente. Está mucho más avanzado en cuanto a tecnología y podrá resistir cuando el xeno se abalance sobre él. Pero eso es como preguntar quién gana entre un hombre y un zombie. Los aliens cazan en manada. Ok. ¿Cuántos aliens harían falta para que una lucha contra un depredador fuera justa? 3. Un lancero depredador podría contener a 2 con un combistick jaucha, pero un tercer xeno conseguiría alcanzarlo. Y aunque lograra matarlo, su sangre lo derretiría. Es una elección difícil. Habría que introducir sus estadísticas en un algoritmo de probabilidades. Ambos lucharon contra el juez Dredd, que es una máquina. Y los aliens contra Batman. Y el depredador. Y acuérdate de Superman y Batman contra Alien y Depredador. ¿Quién ganó? No me acuerdo y no me importa. ¿Sabes qué? Yo la victoria global se la doy al depredador. ¿Sí? Ilústrame. El depredador venció a Archie. Mierda, es verdad. Básicamente, Archie es la cúspide de la cadena alimenticia. ¿Crees que el depredador es más de Verónica o de Betty? Ninguna. Se queda con Sabrina. Tienes buenos argumentos. Bien, el depredador resulta ganador. ¿Cuál es el plan? Entrar, tener la clave, liberar a Mimi. ¿Podemos quedarnos en el búnker? ¿Podemos? ¿Podemos? Esta vez te toca ayudar a limpiar. Siempre me hace limpiar. Empezaremos por lo de entrar. Oigan, ¿cuál es el plan? Bueno, Lenny cerró esa puerta a Cal y Canto. ¿Plan B? Ok, tengo algo. Hay un viejo conducto de ventilación. Seguramente estará descuidado. Perfecto. Mierda. ¡Pensaste bien todo esto! ¡Se acabó! Estoy dentro. Uy, apestas a cerveza y a calcetines. Busca la clave de cifrado. Rápido. Oye, saca tus manos de mis cosas. Hola, Lenny. Estoy en tu casita, jodiendo tus cositas. ¿Esa es Lenny? Preparó el sitio para volarlo. ¿Qué? ¿Qué tenemos? 2, no. 3. Parece que... ¡mierda! Quizá 4. No se ven conectados. No creo que importe el orden. ¿Cuántos nodos? Entonces busca otra salida. ¡Oigan! ¡Oigan! Necesito concentración. Thank you.
Fíjate, parece que me encargué de las bombitas. ¡Esto no se acaba aquí! Pues yo creo que sí. Oye, Marcus. Mira el espacio del hacker. Por fin dejó de apestar a Prime 8. ¿Está listo? Sí. Wrench tenía que pintar muchas bombas fuera y explosiones. Mira cómo quedó. Se desploman en la bolsa después de que el grupo hacker DedSec filtrara información sobre su nuevo auto biométrico. El grupo afirma que el auto utiliza tu nota de vida en la toma de decisiones, lo que podría poner muchas vidas en peligro según un sistema de clasificación arbitrario. Varias organizaciones de derechos civiles lo han denunciado como una violación de los derechos humanos. Noodle aún no ha respondido a estas acusaciones. Oye, Marcus, deberías cantar Roxanne en Tambor, es élfico. Oye, Citara, pon esto en la pantalla. Es de Miranda. Lo siguen, un amigo les envía esto arriesgándose mucho. Cuidado, van tras de ustedes. ¿Cómo? ¿Qué? Somos nosotros. Carajo, justo ahora. Oigan, chicos, miren esto. Alguien nos está espiando. Ahí está, ahí afuera. Hijo de puta. ¡Reventemos a ese imbécil! Oye, tranquilo, hombre. Váyanse. Y yo saldré por la entrada a ver si puedo encontrarlo. Sí. Thank you.
Hay una furgoneta. Son esos. Vendas ellos. Atácalos con lo que puedas. ¡Vamos! ¡No puedes estar aquí! Hay un delincuente en su zona. ¡Necesitamos más unidades! ¡Ay, amigo! ¿Quiénes son estos? Tienen un montón de cosas sobre nosotros. Más fotos y esto parece un mapa de los movimientos de Josh. Y más cosas. ¡Carajo! ¡Ay, mierda, mierda! ¿Qué? ¡Es el FBI! ¡Hackeaste al FBI! ¡Estoy en su canal de comunicaciones! Alguien intenta acceder a nuestros datos. ¡Que todos los agentes vayan tras el sospechoso! Pasando. Un maldito protocolo anti-hackeo nos agarró con las manos el... ¡Listo! Ya era hora. Estamos recibiendo una cantidad de material increíble. Hay que publicar algunas cosas. Ay, ahora estoy un poco ocupado, Grinch. Ah, cierto. ¿Qué pasó? Estamos jugando con el FBI. Tenemos que limitar mucho las comunicaciones. Ok, pero... Comunicación al mínimo, M. Mejor cara a cara. Nos vemos en el sitio... Ya sabes cuál. ¿Grinch? ¿Grinch? ¡Mierda! Al café, entonces. Marcos, quisimos contactar a Rachel. No responde y su teléfono... muestra movimiento. Claro. ¡Qué genial! We'll be right back.
niña. No, está bien, adelante. ¿Te gusta este lugar, eh? Se come regular. Ajá. ¿Y qué tal te va? Pues no sé si le gusta mi máscara o le asusta. La oficina central del FBI está en el edificio de Lums. Necesitamos el resto de los datos. ¿Por qué? Porque hay algo que no anda bien. Algo importante. Hackers que conozco han estado viendo furgonetas dando vueltas y esas cosas. Ay, no sería la primera vez que el FBI intenta intimidar a hackers. Únanse a nosotros o mueran. ¿Y por qué? Es sospechoso por nuestra popularidad actual. ¿Cuánto confías en Ray? ¿Y si hizo un trato? No, hombre, eso no. Debes confiar en mí. Bueno, quizá Miranda pueda ayudar. Sí, quizá. Siempre usa un servicio de autos con chofer. Entraré al sistema para hacer el suyo. ¿Se le ofrece algo? Yo ya me iba, pero ¿podría preguntarte algo? Uh-huh. ¿La máscara de mi amigo es genial o te asusta? Ambas. ¿No te quedas para otro café? Que te vaya bien. Creo que no. No sé. ¿Marcus? ¿Qué estás haciendo? Hola, Miranda. Ganarme un dinero extra dando paseos. ¿Cómo no? ¿A dónde vas? A visitar a mi madre. ¿Seguiste mi pista? Sí, FBI. Ni lo confirmo ni lo desmiento. Queremos contraatacar, pero no conseguí todos los datos. Necesito entrar a la oficina de Oakland. Te estás saliendo del camino principal, Marcus. Sí, ¿y? ¿Por eso te presentaste como mi chofer? ¿Crees que también me vigilan los federales? Explicaría por qué no decías de dónde salían las fotos. Solo estaba siendo prudente. Y yo lo soy al hablar contigo en persona. Y, Marcus, es mi deber señalar que si un joven descubre que lo está buscando la Oficina Federal de Investigación, o FBI, es probable que deba replantearse algunas de sus decisiones. Buen consejo. Sobre todo si es un joven negro. Culpable. Muy bien. Muy bien. Pues queda tratado el asunto. Ahora dime, ¿cómo conseguiste esas fotos del bar? Digamos que tengo una fuente. ¿Tiene tu fuente algo más que deba conocer? Se dice que los federales ya tienen en la mira a los hackers. Intentan absorber o chantajear a cualquier grupo. ¿Para qué? Quieren controlar todas las vulnerabilidades y no quieren competencia. Carajo, si hasta el FBI se dedica a hackear, dejará de ser cool.
No estoy bromeando, Marcus. Irán tras DedSec y será muy en serio. Tengo un amigo que puede ayudarte con lo del FBI, pero tendrás que usar las reglas de Moscú. ¿Qué significa? Significa que hay una vieja cabina fuera del Delums. Ve al teléfono, identifícate como Fred y graba la señal que recibas. ¡Ay, qué aburrido! Te daré una calificación de mierda en la aplicación. No me gusta tu actitud. Eso no está bien. Suerte. Puta suerte, eso es todo. Marcus, tenemos una maravillosa llamada de Lenny. ¿Lenny de Primate? ¿Por qué nos llama? Era una llamada de broma, ¿no? Pues creo que no. Quiere nuestra ayuda. Pero no lo dijo así. Era más como... hola, ñoños. ¿Quieren jugar con los chicos populares? ¡Reúnanse conmigo o que se los joda un erizo! No tengo muy claro qué opinar. Supongo que habrá que ver qué quiere. Mejor tú que yo, amigo. Vaya, gracias. ¿Qué estabas diciendo? No, repítelo. Soy Fred. Muy cuadrático. Ábrete sésamo. ¿Puedes cubrirme en la reunión con Richard? Supe que te vas. Genial. Ok, Marcus. Debe haber algún dato del sitio desde el que nos espían. Tú dime dónde conseguirlo. Ese es el tema, M. Los cabrones son muy listos. Separaron todos los datos. No sé qué servidor hackear. Oh, genial. Me encanta que esperaras a que estuviera dentro para descubrirlo. Sube a la antena del tejado y pon un transceptor. Si puedo rastrear los datos entrantes, podré averiguar qué servidor es cada uno. Claro, sin problema. Subir al tejado, poner un transceptor. Ahora tengo libre. Tú, ¿qué crees que estás haciendo? Hombre, me llevará un segundo. No malgastes tiempo con las vistas.
Listo. Genial. Espera. Ya lo estoy rastreando. Estoy en el tejado del FBI. Tengo mucho tiempo. Ahí está. Ok. Te lo marcaré en el mapa. ¿Y este quién es? ¡Los tengo encima! ¡San, sal de ahí! ¡No tenemos el lugar! ¡Tengo una frecuencia! ¡Vete! Antes de integrarse en DeadSec, el sujeto conocido como Grange solía buscar ciberataques en un foso humorístico, como cambiar el texto de un sitio web por palabrería escatológica y humor negro. Este tipo de exhibición adolescente se ha transformado al irse implicando más estrechamente con DeadSec. Ahora trabaja con un equipo y suele perseguir objetivos corporativos o políticos. El sujeto se considera peligroso. ¡Vamos! ¡Dios! Mantente muy alerta, Marcus. Detecto mucho movimiento. El FBI te está esperando. ¡Sepárense! ¡Localícenlo!
bestia. Conseguí salir, pero carajo, no tengo nada. ¡Al contrario, amigo mío! Tienes la radiofrecuencia del escondite. Si la triangulamos, lo encontraremos. Entiendo. El transceptor que dejé arriba de Delums es el primer punto. Ok. Encontré un par de antenas más para completar el triángulo. Iré por una y tú ve por la otra. Te la marco en el mapa ahora. Los ayudaron. ¿Y crees que los policías van a convertirse en sus amigos? No. Oye, Grinch, estoy llegando al tercer punto. Hazlo, hombre. ¿Y qué tal con la camarera? Vamos a un concierto este jueves. Amigo. Sí, parece bastante cuerda, no como... ¡Alto, quieto ahí! ¡No estoy haciendo nada! ¡Al suelo, vamos! ¡Solo paseaba al gato! ¡Ah! ¡Grinch! ¡Grinch! ¡Mierda! ¡Citara! ¡Perdí a Grinch! ¡Lo tiene el FBI! Ya lo supe, Dios. Dame su última ubicación. Será inútil, se lo llevarán a su escondite. Tienes que acabar la triangulación para averiguar dónde está. ¡Corre! ¡Vamos, ya! ¡Tengo que conseguirlo! Thank you.
Está colocado. Triangulando. Está en la vieja estación de la calle 16. Veamos qué pasa. Hackea sus cámaras de seguridad. Estoy en eso. ¿Es algo al estilo Roy Orbison o qué? Verás, mi padre me dijo que Roy llevaba esas gafas para superar el miedo escénico. Bien, tengo una pregunta. Responde sí y te dejaré libre con la máscara. ¿Quién carajos es Roy Orbison? Responde no y adiós a la máscara. Irás a la cárcel y seguirás siendo ese imbécil que no te gusta al verte en el espejo. Mira, eres miembro de DedSec, sí. ¿Hurgaste en asuntos federales? Sí. ¿Te trataremos como un problema federal? Sí. El conjunto de hechos me deja distintas opciones. Eres un soldado enemigo. Implica rendición. Guantánamo si me provocas. A menos que... ¿A menos que qué? A menos que me metas en DedSec. Dame sus técnicas y acceso a la banda entera. Sé mi puerta de entrada. Mira, ahora mismo tengo poder infinito. Dame algo, señala la dirección correcta, nombres, direcciones. Te lo puedo asegurar, te conviene tenerme de tu lado. Oye, no puedes... ¡Idiota! Ya le dije que solo le harías perder el tiempo. Pones en peligro la investigación, aquí no tienes autoridad. Adelante. Llama a tu jefa. Llama a la jefa de policía Monroe. ¡Llámala! Maldito cerdo. ¿Qué demonios pasa con Marcos? A ver, es un buen tipo y está desorientado, pero por favor, no te puede proteger de lo que pasará. El FBI le va a dar una lección. Eso es lo que hacen. ¿Entiendes? Y es una pena. Pero aún puedes decidir. Puedes optar por subirte con nosotros al tren o dejar que te atropelle. Harás que no podamos usar lo que tenemos contra este tipo. Lo lamento. El agente Fuentes no lleva muy bien eso de la visión a largo plazo. Así que puedes irte. Cuéntales a tus amigos el trato. Si quieren quedar fuera del radar del FBI, tienen que venir a verme. ¡Sí, a mí! Si no, las cosas se pondrán feas. No. No. Mira, creo que es hora de que veas el mundo con tus propios ojos. Ya eres mayor. Y deja que el mundo te vea como eres en realidad. Voy a dejar que ustedes se maten el uno al otro. Acompáñalo afuera. Ahora. ¿Y ahora qué voy a hacer contigo, Marcos? ¿Qué demonios voy a hacer contigo? ¡Malditos hijos de puta! ¡Juro que recuperaré la máscara! ¿Grange? Dime. Recuperaré tu máscara. ¿Viste eso? Nadie te trata así. No, Marcos, oye. Tienes cosas más importantes que hacer. ¡Al carajo! ¡Estoy contigo! ¡Maldito
estos imbéciles. No íbamos a tolerarlo. ¿No tienen idea? ¡Ni idea! Wrench necesita esa máscara. Cuando alguien del equipo necesita algo, lo conseguimos. Por supuesto. Hackearé su servidor y sacaré todos los archivos sobre su querido plan de extorsión. Es hora de sacar a la luz los trapos sucios del FBI. De la calle 16. La máscara estará por aquí. Esto se acabó. Su material. Ay, no. No estamos solos. Tienen sobre todos los grupos de hackers locales. Ese es su plan. Thank you.
Oigan, alguien me noqueó. ¡Búsquenlo! ¡Hay que cubrirse! ¡Se disparan! Tengo la máscara. Cuida muy bien de ella. ¡Atento! Devolveré tus pertenencias. Siento mucho que hayas pasado por eso. ¿Sabes toda la mierda que dijo Dawson? Yo nunca los traicionaría. Está intentando separarnos. Y no se lo voy a permitir. Mira, el tipo tiene línea directa con el FBI y quiere venir a reventarnos, así que los necesito. No podemos hacer esto sin ayudarnos. Y no lo haremos. Gracias, Marcos. El FBI ha estado extorsionando a los hackers para que les proporcionen su software de hackeo para uso propio. El FBI lo usa para eludir los sistemas legales y obtener acceso a información privada sin supervisión ni orden judicial. Además, el FBI arrestó ilegalmente a un miembro de DedSec y trató de coaccionarlo para que trabajara para ellos. Al FBI. No vivimos en un estado policial. No somos la policía secreta. Y la Constitución no es su juguete. Hemos revelado su plan de obligar a hackers a ayudarlos. DedSec seguirá vigilándolos. Por el bien de la libertad de todo
el país. DedSec les dio la verdad. Hagan lo que deban.